Bienvenidos a su canal, Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy continúo con la sección para pacientes. Y quiero hablarles específicamente de un tema que es fundamental en lo que se refiere al control del embarazo. Usted, mujer, que está embarazada, que está en un control prenatal, que le preocupa todos esos exámenes que se realiza, los resultados. Yo les quiero hablar específicamente de un examen que es el urocultivo. El urocultivo, que a su vez viene acompañado del antibiograma, es un estudio en el cual, en una muestra de orina, que se toma la orina por chorro medio, quiere decir que usted, ese chorrito de orina que sale, usted previamente a lavarse sus genitales sin jabón, lo seca, se coloca de pie, que el primer chorrito caiga en el suelo y posteriormente coloca el envase para que el envase llene un poquito más de la mitad. Posteriormente lo cierra y lo lleva al laboratorio. Con esa misma muestra de orina se puede realizar este examen, el urocultivo y antibiograma. Básicamente, lo que se trata acá es de que bacterias que puedan estar en su orina puedan crecer en un medio de cultivo, de tal manera de poder identificarlas y posteriormente hacerle un antibiograma, es decir, colocarle una serie de antibióticos para ver cuál es resistente o cuál es sensible a determinado antibiótico. Esto es muy importante para poder identificar si existe alguna bacteria en su orina y poder tratarla. ¿Por qué? Porque la bacteriuria asintomática, que es la presencia de esas bacterias en orina sin usted tener infección como tal, sintomatología propia de la infección, es uno de los principales factores de riesgo para muchos problemas en el embarazo, como por ejemplo lo que es el parto prematuro, ruptura prematura de membrana, infección como la coriamnionitis, infección intracniótica, restricción de crecimiento intrauterino, posterior al parto mayor riesgo de sepsis posparto, de sepsis neonatal, por lo que debemos hacer despistaje de este tipo de infección urinaria, ya que posiblemente usted no tenga sintomatología. Ahora, es importantísimo tener en cuenta algo, y es que este tipo de examen arroja un resultado específico, y hablamos por ejemplo que si aparece una bacteria llamada Escherichia coli, que es una de las bacterias que más frecuentemente produce infección urinaria, va a venir reportada como unidades formadoras de colonia. Y vamos a hablar de una bacteriuria significativa cuando existen 100.000 o más unidades formadoras de colonia. Lo que quiere decir que si aparece, por ejemplo, 1.000 unidades formadoras de colonia, de 1.000 a 10.000 unidades formadoras de colonia, entre otros, esto no se considera un resultado positivo para bacteriuria significativa. Y al final de cuentas, la bacteriuria asintomática no es más que la presencia de una bacteriuria significativa sin sintomatología. De tal manera que cuando realizamos el examen, vemos el resultado y nos damos cuenta que el resultado reporta 100.000 o más unidades formadoras de colonias para Escherichia coli. Entonces este es un resultado positivo para bacteriuria significativa y vemos el antibiograma. Por supuesto que el antibiograma debe ser reportado en función a los antibióticos que usted como embarazada puede recibir. Por eso es que es importante que el médico, nosotros como médico, al momento de solicitarle esta evaluación, debamos colocar específicamente su diagnóstico y que es para una mujer embarazada, para que le hagan el antibiograma de los antibióticos que usted puede recibir. Y allí vamos a ver cuál es resistente, cuál es sensible, y en función de esto poder colocar la antibióticoterapia más adecuada. Pero si, por ejemplo, reporta de 1.000 a 10.000 unidades formadoras de colonia para Escherichia coli y aparece un antibiograma, no es necesario que usted reciba antibióticoterapia, más bien puede perjudicarla, porque recibir antibióticoterapia sin indicación aumenta lo que es la resistencia bacteriana y además de eso puede afectar significativamente la microbiota vaginal,
todo este microbioma, de tal manera que la hace usted más bien susceptible a tener no solamente infecciones del tracto genital, sino también del tracto urinario. De allí la importancia que podamos tener claro lo que es este resultado, que usted como paciente también puede interpretar esos resultados y poder, bueno, de alguna manera ver, darse cuenta si este examen tiene menos de 100.000 unidades formadoras de colonia, ya sea 1.000 a 10.000 o 10.000 o 50.000, usted poder saber y tener la seguridad que este es un resultado negativo para infección urinaria, por lo que no debe recibir tratamiento con antibiótico terapia porque más bien la puede perjudicar. Ahora, si usted tiene un resultado con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, por supuesto que en el antibiograma buscamos el antibiótico que más le convenga a usted y que la bacteria sea sensible y poder emplearlo de tal manera que podamos eliminar la bacteria. Por supuesto que vamos a buscar una alternativa de antibiótico que el germen sea sensible y también que sea vía oral, que tenga menos efectos adversos para usted, es decir, que el antibiótico de menos complejidad posible y que pueda eliminar la bacteria para así eliminar la bacteriuria asintomática de tal manera de poder reducir los riesgos que ya les mencioné, así como también que se pueda presentar ya una infección urinaria más severa como una cistitis o una pielonefritis que le pueda dar fiebre, que pueda tener dolor lumbar o dolor en la espalda y una serie de síntomas urinarios que la puedan afectar de manera severa durante su embarazo. Vean que este es un examen importante. ¿Que puede sustituirse por el examen de orina o podemos hacer un examen de orina? Bueno, eso va a depender. Existen muchas recomendaciones en función de lo específico del examen de muchas escuelas de obstetricia que recomiendan la utilización del antibiograma o del urocultivo y antibiograma, pero por supuesto que dependiendo del contexto, el costo del examen, muchas veces hay pacientes que no pueden costearlo, entonces podemos indicar un examen de orina, interpretarlo, ¿verdad? Pero que ya esto, la interpretación de este examen general de orina va a ser tema de un próximo video. La bacteriuria asintomática en mujeres no embarazadas, en hombres, puede inclusive no ser tratada. Si por algún motivo se realiza un cultivo para algún despistaje y se presenta una bacteria, inclusive con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, en una mujer que no esté embarazada o en un hombre, no es necesario tratarlo. Podemos ver pautas de medicina interna, urología, nefrología, que contemplan esto. Es decir, la bacteriuria asintomática no debe ser tratada a menos que la paciente esté embarazada precisamente por todos los riesgos que implica este tipo de alteración para el embarazo. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta para así tener un control prenatal en función de esto, lo más adecuado posible, puedan ser tratadas las infecciones cuando sean necesarias y cuando no sean necesarias no tratarlas para evitar complicaciones producto del uso indiscriminado de antibióticos. Cuando la mujer entra al embarazo, es muy importante establecer si de base tiene una bacteriuria asintomática. Hay muchas mujeres que tienen dificultades durante la vida previa al embarazo y presentan infecciones urinarias a repetición, muchas veces con muy poca sintomatología o síntomas que no los tomen en cuenta por algún motivo, porque ya son muy frecuentes. Entonces es importantísimo que durante la primera consulta del control podamos realizar un urocultivo y antibiograma. O en los contextos donde no tengamos la posibilidad económica de realizar urocultivo, se puede realizar el examen de orina como lo establecen las pautas de la Organización Mundial de la Salud. Pero si en el contexto en que estamos podemos solicitar un urocultivo, a usted como paciente le convendría muchísimo más. En esa primera consulta podemos establecer si usted tiene una bacteriuria asintomática y si es así, poder tratarla inmediatamente. Porque si no lo hacemos en el momento, no solicitamos el examen y más adelante ya la infección ha evolucionado, ya sea hacia una cistitis o inclusive hacia una pielonefritis, y esto puede poner en riesgo su salud, la salud de su embarazo.
Vamos a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.